El saludo a todos los que gustan de nuestra cercanía. Hoy adoptamos nuevas formas de hacer debido a la COVID-19, pero la esencia se mantiene: acercarnos al arte y a sus protagonistas. Los bailarines cubanos, con sus cualidades, nos han identificado en el mundo entero, creando un estilo único que nos diferencia al resto. Hoy estaremos hablando en estrecha cercanía acerca de ballet. Soy Daciel López y estos son los avances de nuestra emisión de hoy. Muchísimas muchachas del ballet las incorporaba a la clase y varones, Loy, Aurora, Josefina y Mintaplá, las cuatro joyas. Porque si vamos a hablar de continuidad, tenemos que hablar de una estructura de pensamiento lógico. El método no se socava, el método no se resiente, pero sí llevamos a través de nuestro método al joven bailarín a esos pasos de tercera generación. La Escuela Cubana de Ballet es prestigiosa a nivel mundial, y no nos referimos a la institución donde se enseña a bailar, sino a un estilo formado por años de tradición, donde la sensualidad y la técnica marcan un modo diferente en el arte del movimiento corporal que solo le corresponde a los cubanos. Invitamos al programa una vez más a la maestra Ramona Bessá, o Cheri, como la llamamos todos, directora de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso. Con ella estuvo dialogando el equipo de cercanías sobre el estilo único que crearon esos tres pilares de ballet en Cuba y que sin dudas dejaron una profunda huella en la cultura de este país. Veamos a través de la magia de la tecnología lo que nos dijo. Las características técnicas de la Escuela Cubana de Ballet, la posibilidad de haber tenido tres talentos como los tuvimos, una fortuna para el país, para nuestros logros danzarios particularmente, porque yo digo que Cuba es un país de talentos para bailar. Y después, con los genios que han llevado estos logros, han hecho posible el crear solamente no bailarines. Hay una cantera de maestros que han crecido porque nos los inculcaron. Fue un porqué de los Alonso. Yo estaba ayer leyendo documentos que tengo y hay una conferencia donde Fernando dice, fue muy fatigoso y muy serio el proponer lo que nos propusimos desde que surge el ballet Alicia Alonso en 1948 y 2 años posteriores la visión de aquellos tres, la trilogía Alonso, era hablar de la necesidad de hacer la escuela para que se diera los frutos que a partir del año 50 que surge la escuela, ya había una evolución en ellos y viendo de qué forma podían llevar todo ese proyecto adelante. Y en este diálogo con la maestra Cheri no podían faltar algunas de sus anécdotas. Ya te las presento. Y es impresionante cómo nosotros empezamos en la academia porque se lanzó una convocatoria para las escuelas públicas. Y ahí yo era gemela, la que en las escuelas públicas nos daba la preparación artística. Habló, ¿y por qué no nos presentamos melliza a la Academia Alicia Alonso? Que esto, y allí fuimos. Mi mamá nos llevó y entrábamos una por una a la prueba. Y entro y nos dice,
La próxima terminamos. Y entró una exactamente como yo. Y me dice, exacta, no es que se diga, antes me preguntaban quién es quién y todavía ya no, ya sé quién es quién. Pero a las personas que no nos conocían no podían identificar quién era quién. Nada más mi mamá, mi papá los engañábamos. Y al maestro también. Dábamos la clase con un leotard que decía, espérense, ya, que decía Cherry y Mangui. Y cuando nos cambiábamos el leotard, él ni se daba cuenta, Fernando. Entonces, con ese grupo de becados, que éramos 15, varones, casi todos trabajaban en los cabarets, iban corriendo a la clase para mantener la compañía. Y los varones que tuvimos al inicio también eran becados, porque esa fue una primera etapa antes de cuando ya se funda la escuela de Cubanacán. Son dos etapas de varones. Los primeros, que no había triunfado la revolución, no tuvimos el apoyo con esos niños de poderle dar albergue fuera de la beneficencia. Pero con la segunda etapa sí vivían en Cubanacán. Y en esta etapa es la de Esquivel, Salgado, bueno, casi todos estaban, aunque sí tenían familia, pero por X razón estaba en la beneficencia. Entonces, Fernando dice en ese documento, comenzamos a hacer programas para la Academia Alicia Alonso, hacer programas, ver qué estructura iba a tener el plan de estudio. Y nos proyectamos trabajar muy duro con vistas a lograr que la escuela diera respuesta con la formación de estos grupos a cubrir las demandas de bailarines del Ballet Nacional, del Ballet Alicia Alonso. Y así fue. De ese grupo de becados estaba Manguilló, estaba Mirta Plá, estaba Aurora Bosch, y todas, menos Aurorita, que se había quedado más bajita. Fuimos en el 54, con 2 años de estar entrenando, pero ¿cómo? Y con las asignaturas de ballet, carácter dúo clásico, era cubrirnos prácticamente porque íbamos a la escuela en la mañana, pero después en la tarde comenzamos las clases que teníamos de 2 hasta 7:30, ahí trabajando en repertorio. El nasobuco ayuda a frenar la transmisión de la COVID-19. Siempre que estés en espacios públicos, cerca de personas con las que no convives, sobre todo si resulta difícil mantener una distancia de 2 metros, piensa en tu seguridad y en la de todos. Úsalo siempre. Detrás del nasobuco está la sonrisa de los tenaces. Piensa en equipo. También la maestra Cherry nos habló de sus maestros, de lo aprendido de ellos y su interés por enseñar. Porque eso fue otra de las cosas que tuvimos, excelentes maestros. Y aparte de Fernando, José Paredes, Charles Dixon, Roger Fernández, Magda González Mora, una cantidad, porque esa fue otra característica de los alumnos.
de los Alonso, que fue, él veía que podíamos bailar, pero enseguida nos movía a los intereses pedagógicos. Así lo hizo exactamente igual con las muchachas que graduamos y mandamos para el ballet de Camagüey. Marta Iris, Ana Julia, muchísimas muchachas del ballet, las incorporaba a la clase y varones. Pedro Beiro, Osvaldo Beiro, Machado, casi todos. Él, si no estábamos realizados para que vernos dando clases, él no creía que estaba ayudándonos para el futuro de nuestra carrera. Y eso es muy curioso, porque algo que en mí penetró muy fuerte, pero no por mí, cuando ya yo tenía contacto con los maestros, Marta Iris decidió ya venir para La Habana. La vi enseguida, le propuse trabajo en la escuela y hacía tantos, incluso Joaquín Banega, Silvia Marichal, que era la esposa, y así siempre estamos atrás de darle esa vocación, porque no todo el mundo le gusta. A la mayoría que trabajan con nosotros, le hemos creado de verdad esa pasión. Y lo más importante para ellos es que el bailarín fuera un profesional pedagógico. Y por eso cuando leo y veo, fue muy difícil. Porque al inicio venían muchos de Puerto Rico, de México, al inicio venían a bailar con una escuela que surgía y donde el maestro, en una conferencia en Chile, propuso la Escuela Latinoamericana de Ballet, porque es impresionante cómo la escuela cubana, con características pedagógicas, de currículum del plan de estudio, del diseño del repertorio de las compañías, tuvo presente, ya ahí jugaron ellos un papel fundamental a la selección de los repertorios, de tener confianza en lo que tenían en la compañía y en lo que debíamos de formar. Arnold Haskell, crítico inglés, afirmaba al ver el desempeño de nuestros bailarines en escena que nuestro ballet era diferente, con características muy particulares que lo diferenciaban de otras escuelas de ballet también famosas en el mundo. Cuando Haskell descubre en el concurso de Varna Bulgaria en el 74, la Escuela Cubana de Ballet, que dijo, pensaba, porque ¿por qué lo define? Dice, pensaba que era un éxito del Alonso haber tenido la forma de moverse como lo hacíamos y como lo hemos admirado. Pero ahora vemos un grupo de bailarines formados en la Escuela Cubana de Ballet que tienen las características escénicas, técnicas y artísticas del Alonso. Y así lo escribió y eso hizo que él viniera a Cuba a conocer la escuela. Y entonces a las cuatro joyas le puso cuatro joyas. Thank you.
sea, Loipa, Aurora, Josefina y Mintaplan, las cuatro joyas. Y después salió las tres gracias. Y después veía otro grupo de bailarinas y hombres también. Porque dice, se ven muy viriles, viriles, se ven viriles. Y las muchachas muy femeninas. El Haskell, yo digo que vio y dijo y admiró las características muy definidas de la escuela. O sea, ahora que se habla mucho del talento artístico en nuestro país, porque culturalmente lo que se dio con la creación de Cubanacán, cómo se trabajó por especialidades y cómo se trabaja en cada una de ellas, de verdad que fue un talento pedagógico por la visión correcta y que estábamos orientados, muy orientados, ¿qué quería? ¿Qué se quería? ¿Y qué más de que nuestro comandante amara, estaba y después siempre gente que estaba muy al tanto de qué se hacía en el mundo? Regresamos con el majestuoso mundo del ballet en breve. Ahora vamos a una pausa para identificarnos y ofrecerles las vías de contacto con nuestro equipo de realización. Estamos en las redes sociales. Para tener una retroalimentación pueden buscarnos con el nombre Cercanía tanto en Facebook como en Telegram. Además, tenemos un correo electrónico programacercanía@gmail.com y una dirección postal Canal Educativo Programa Cercanía, calle P, entre 23 y Humboldt, código postal 10400, La Habana. Por estas vías pueden escribirnos, enviarnos fotos o videos cortos de lo que han aprendido en la escuela, sin importar la manifestación artística que estudies. Así lo compartimos en nuestras plataformas. Ya sabes, no pierdas tiempo. Cercanía te espera. En este recorrido de cercanía por la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, nos acompañó Marta Iris Agüero, quien tiene a su cargo la responsabilidad de dirigir los propósitos técnicos de esta institución como subdirectora artístico-pedagógica. Ella nos hablaba del enriquecimiento de esa metodología que crearon esos tres pilares de nuestra cultura. Pero, ¿no teme que se pierda la esencia de esa metodología? Veamos. Hablar de continuidad es sumamente interesante. Porque si vamos a hablar de continuidad, tenemos que hablar de una estructura de pensamiento lógico, de análisis, del perfeccionamiento continuo de todos los procesos, planes de estudios y programas que debemos tener de manera científica para que pueda mantenerse el método, pero mantenerse vivo, actualizado. Y eso nos viene de nuestra historia. La historia la ha abordado la maestra Cheri de una forma magistral y dentro de la historia está esta forma de pensamiento lógico, que es un estilo de trabajo, es un método de trabajo que nos trasladaron a los sucesores. Ese método de trabajo que nos decía que debíamos trasladar con energía y en tiempo las preocupaciones metodológicas de los fundadores al contexto de la dinámica de la pedagogía actual. Es importante este concepto porque el método no cambia. Mira, nuestro método es algo fundamentado en todo un estudio de muchos años de los fundadores, de aquel núcleo maravilloso y de los pedagogos que se reunieron y se nuclearon alrededor de este método. Nuestro método es concéntrico, es una concatenación de pasos. Un paso te lleva al otro y lo haces en forma de espiral, o sea, de lo simple a lo complejo. Eso es mantener el método. Pero el método hay que actualizarlo, porque no es lo mismo. Por ejemplo, el año 1948, cuando se crea el Ballet Alicia Alonso. Después viene el 50, cuando se crea la Academia Alicia Alonso. Fíjate que ya Fernando en ese momento pensaba en hacer una escuela latinoamericana. O sea, que nosotros estábamos preparados para ser un referente en Latinoamérica. Después viene el triunfo de la Revolución. Fernando al frente
de la escuela y al frente del ballet. Se convierte en el eje metodológico de aquel momento, pero en el 67 él dice, esto ya es enseñanza artística y hay que profundizar en el método, se requiere tiempo completo aquí. Por lo tanto, le da el bastón a la maestra Cheri y Cheri se convierte en el corazón metodológico de la enseñanza artística. ¿De qué forma mantuvo la continuidad? Y nos mantiene la continuidad, porque ya te digo que es una estructura de pensamiento, un estilo de trabajo. Con las reuniones grandes metodológicas, con el intercambio, con la retroalimentación, con el análisis de cada paso, con el análisis de las estructuras de enseñanza, de los conteos de enseñanza, de las formas de enseñanza. ¿Podríamos enseñar como en 48? ¿Podríamos todavía enseñar como en el 50? ¿Podríamos enseñar? El primer perfeccionamiento fue en el 74. Todos los procesos de perfeccionamiento después en el 80. Y nosotros en estos momentos seguimos perfeccionándonos. Imagínense que estamos en un momento de la avalancha tecnológica. O sea, ¿qué reto nos ofrece el milenio? ¿Qué reto nos ofrece el milenio? Es un hombre desconcentrado por la tecnología, pero que tiene un alto valor tecnológico y un alto desarrollo técnico, un alto desarrollo científico-técnico. Entonces, es un reto para los pedagogos enseñar en estos momentos, porque tenemos que adaptarnos a los retos del milenio. Es una generación que está desconcentrada por la tecnología, pero que tiene una gran información. Y es una generación que para nosotros constituye un reto poder mantener el método, pero poder actualizar el método. ¿Cómo se produce esto en la práctica? Yo te voy a poner unos ejemplos y no te voy a hablar de pasos para que sea asequible a todo el público. Te hablo del método, por ejemplo, de que nosotros teníamos 5 años de nivel elemental y 3 años de nivel medio. En estos momentos se perfeccionó el programa, el plan de estudio, y vamos a tener 3 años y medio. Hace años que lo estamos practicando, para que ellos tengan una relación con las compañías. Ellos tienen ese medio año de práctica preprofesional. Y pongo el ejemplo del Ballet Nacional de Cuba. Ahí aprenden las versiones Alicia Alonso. Aprenden cómo es la dinámica laboral. Ellos perfeccionan su entrenamiento, porque es la segunda escuela, la compañía, y se nutren de todo el quehacer de una compañía profesional. El joven bailarín sale mejor preparado que los bailarines de antaño, porque tienen esa confrontación con la compañía, que es un ejercicio docente. Teníamos otra cosa. Ahora, se nos estaba resultando el estudiante frío a la hora de asumir los diferentes estilos de los ballet, la interpretación. Y no es frío, es que tiene otras formas de canalizar los sentimientos. Recuerden que una de las características de la Escuela Cubana de Ballet es incluso la interrelación con el público, es más directa, es más emotiva. O sea, ¿cómo lograr en estos momentos que el joven tiene otras formas de canalizar sus sentimientos, lograr esa característica de la Escuela Cubana de Ballet? Pues recurrimos también al plan de estudio, además del trabajo, de la investigación del profesor, de esas reuniones constantes de evaluación de lo técnico-artístico, recurrimos al plan de estudio. E incorporamos al nivel medio la asignatura composición coreográfica, que trabaja mucho la coordinación, la interpretación desde adentro, pero trabaja además el talento coreográfico. Empezamos a trabajar la coreografía desde edades escolares. Creamos un concurso coreográfico internacional también para estimular el talento coreográfico. Eso es una forma de perfeccionar. Y tenemos pasos incluso en estos momentos que son pasos de tercera generación. Son incluso 2 pasos unidos en uno. Y como lo enseñamos a través de nuestro método, el método no se socava, el método no se resiente, pero sí llevamos a través de nuestro método al joven bailarín a esos pasos de tercera generación, manteniendo el estilo, enseñándolos en qué momentos y en qué obras se pueden utilizar, en qué obras no, en qué obras hay que mantener la tradición. Entonces, eso es muy importante. Yo les voy a hablar de una frase de Fernando. Se las voy a decir no parafraseada. Yo hago muchos apuntes de cosas que yo tengo que tener muy presentes y muchas veces las leo y las releo en mi constante andar por la pedagogía del ballet y para mantener el legado de la Escuela Cubana de Ballet. Y se los voy a comentar. Dice Fernando, importante que una forma de bailar trascienda de generación en generación, que exista evolución en dicha escuela, llámese evolución didáctica, evolución histórica, evolución artística,
en dicha escuela y hay que trabajar en ello de forma positiva y realista. ¿Se mantiene la escuela cubana? Se mantiene la escuela cubana. Ahora, el concepto de escuela cubana está dado por una forma de movernos, por nuestra idiosincrasia, por nuestro folclor, por nuestras tradiciones culturales, también por una bailarina que sea seguida por el resto, por un cuerpo de baile donde todos bailen igual y también por un gobierno que apoye ese proyecto. La sugerencia es continuar con otros programas para abordar el cuidado del cuerpo del bailarín y su formación en estos primeros años, conocer las asignaturas que tributan y, por supuesto, fluir la información con relación a estos temas a estudiantes y, sobre todo, a la familia en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Yo soy Daciel López, le agradezco a la dirección y profesores de la Escuela Nacional de Ballet por este diálogo y nosotros tenemos una cita dentro de 7 días. Por favor, cuídese y cuide a su familia para continuar conversando sobre el arte y sus protagonistas en estrecha cercanía. Nos vemos.